¿Cómo están todos? Muy buenos días, espero que se encuentren bien. Les saluda Mariela Ceballos, especialista legal de la SUNAFIL. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las obligaciones del empleador para la seguridad social en salud y pensiones. ¿Cómo están todos, todas? Espero que se encuentren bien. Gracias, sigan conectándose, sigan compartiendo el enlace para poder llegar a más personas, a más trabajadores o a más empleadores y conozcan cuáles son estas obligaciones, ¿bien? Así que muchísimas gracias a los amigos que se están conectando por el Facebook, por LinkedIn, por YouTube. Espero que todos se encuentren bastante bien. Ahí lo estamos revisando, que se están conectando. Ya vamos por 44 personas en el Facebook. En LinkedIn también estamos revisando constantemente sus conexiones. Bien, Michelle, Giovanna, Virginia, Delia, muy buenos días. Ok, vamos a dar inicio a esta charla que es interesante. Vamos a hablar un poco acerca de la base legal de lo que se va a revisar justamente en este webinar. Tenemos la Constitución Política del Perú del año 93 que nos habla justamente del derecho a la seguridad social en el artículo número 10. Tenemos la Ley 26.790, que es la Ley de Modernización de la Seguridad Social de Salud. Tenemos también el Decreto Supremo 013-2019-TR, que es la normativa que justamente reglamenta el reconocimiento y el pago de las prestaciones económicas de la Ley 26.790. Y tenemos la Ley 28.991, que es la Ley de Libre Desafiliación Informada, Pensiones Mínimas y Complementarias y Régimen Especial de Jubilación Anticipada. Solo quiero precisarles que al término de la charla, webinar, como de costumbre, vamos a absolver las consultas que ustedes nos puedan dejar a través de estas redes sociales donde ustedes se están conectando y pasaremos a responderlas, ¿muy bien? Así que ahora vamos solamente a desarrollar el tema y al finalizar absolver sus consultas. Muy bien, gracias. Primero vamos a hablar acerca de la seguridad social en salud, también conocidas como e-salud. Deben tener en conocimiento que nosotros como trabajadores o trabajadoras tenemos el derecho que nuestro empleador primero nos registre en la planilla electrónica y obviamente también nos debe registrar en el Seguro Social de Salud para poder acceder a las atenciones médicas y ante cualquier tipo de accidente o enfermedad pueda ser cubierta, ¿no? Y finalmente también recibir cualquier tipo de prestaciones económicas, también conocido como subsidios. El Seguro Social de Salud brinda justamente este tipo de prevención, promoción, recuperación y subsidios para el cuidado de la salud y el bienestar de los trabajadores. Tienen la obligación el empleador de registrar al trabajador regular, que es básicamente trabajador en planilla, dependiente, y también a sus derechos habientes. ¿Quiénes son los derechos habientes del trabajador? Pues son la familia directa, como es la esposa, los hijos, ¿no? Si tuviera hijos con algún tipo de discapacidad mayores de edad, también los pueden registrar como tal. Tenemos también, ¿no?, que el Seguro Social de Salud también podría generar como afiliados potestativos, es decir, personas que desean de forma independiente ser afiliados, ¿no? Pero algo que sí tenemos que precisar es que cuando se trata de microempresas, no estarían obligadas a generar justamente esta cobertura del Seguro Social de Salud, sino que generaría lo que es la afiliación al SIS. Ya eso lo vamos a ir explicando poco a poco, ¿bien? Tenemos lo que es el e-salud, ¿no? Que básicamente es una obligación por parte del empleador de generar dicho registro. Pero también es importante que el empleador recuerde, si me están escuchando empleadores, tu obligación también es consignarlo en la planilla electrónica que actualmente está siendo administrada por parte de la SUNAT. También debemos indicar en la planilla electrónica, ¿no?, en el T-Registro o en el PLAME, cuál es el seguro social que se va a generar la cobertura. También debemos informar por parte ya del trabajador, la obligación corresponderá comunicar y con documentación el sustento de sus derechos habientes, ¿no? De forma oportuna, clara, veraz y completa,
de sus derechos habientes, ¿bien? Asimismo, debe comunicar la variación de su estado civil. ¿Te imaginas si está soltero y ahora se ha casado? Pues cualquier tipo de actualización es importante que lo comunique. Muy bien. Tenemos también que los aportes, porque para el Seguro Social, para registrar y recibir todas las atenciones que se han mencionado, es importante que el empleador genere una cobertura, que realice un pago. El aporte de los trabajadores en actividad, incluyendo tanto los que laboran bajo la relación de dependencia como los socios de cooperativas, equivale el 9% de la remuneración que percibe el trabajador mes a mes. A ver, en resumen, hasta lo que hemos venido conversando, lo más importante primero es que el empleador registre al trabajador en planilla electrónica, lo registre en el Seguro Social de Salud. Segundo, tiene que registrar también a sus derechos habientes que hemos informado, hemos comunicado hacia ustedes, que debe ser los hijos, la esposa, el esposo. Pero también el empleador tiene como obligación, aparte del registro, perdón, es también realizar una aportación. Esta aportación tiene que ser mensual, tiene que ser declarada y aportada a través de la SUNAT, que es justamente una entidad que genera la recaudación. ¿Y cuánto equivale este porcentaje que debe realizar el empleador? Es el 9% de los ingresos que habitualmente el trabajador percibe o lo que recibe en el mes. Esto es el básico, la asignación familiar, alguna bonificación mensual, ¿no? Las horas extras, porque son de naturaleza remunerativa, comisiones, la sumatoria de estos ingresos. El empleador tiene que declarar y pagar a Lesalud el 9% al mes siguiente que se haya devengado la remuneración afectada. Esa es la obligación del empleador. No genera ningún derecho de copago. El trabajador no paga absolutamente Lesalud. No genera ni el 50% de pago. No, esto es 100% pagado por parte del empleador. Es su derecho, trabajador, que tu empleador tenga al día los pagos de aportaciones de Lesalud para la atención correspondiente. En los casos en que el trabajador perciba una remuneración por debajo de la remuneración mínima vital, se deberá considerar como base mínima imponible la remuneración mínima vital. Imagínate que tienes un trabajador a tiempo parcial y el trabajador que está en la modalidad tiempo parcial, que labora menos de 4 horas diarias, puede percibir una remuneración inferior a la mínima. En ese sentido, ¿qué sucede con la aportación del 9%? Pues en este caso, la norma indica que cuando la remuneración es menor a la RMB, ¿que cuánto equivale la RMB actual? ¿Cuánto equivale la RMB actual? ¿Se acuerdan? Este año hubo una modificación en la normativa, ¿no? E indica, ¿no?, que existe un aumento, un incremento en la remuneración mínima vital. ¿Y ustedes se acuerdan cuánto es? Yo estoy segura que sí se acuerdan. Claro, ahí está, 1025 soles. Muy bien, 1025 soles que actualmente el empleador tiene la obligación de haber hecho ya un incremento, ¿verdad? Muy bien, Delia. En ese sentido, cuando tú tienes a un trabajador a tiempo parcial, el empleador tiene que pagar el 9%, no de la remuneración que percibe el part-time, sino de la remuneración mínima vital. Solo sería la única excepción. Muy bien. Ok, milagros, gracias. Están muy atentos. Perfecto. Para realizar el cálculo del aporte a pagar, se considera como remuneración lo que se define justamente en el decreto legislativo 728, ¿verdad? Lo que señala justamente lo que el trabajador percibe de forma habitual, no importa la denominación que le puedas señalar, pero todo el conjunto de las remuneraciones o conceptos remunerativos ingresan para las aportaciones del 9%. Hablemos de las prestaciones económicas. Seguramente la mayoría nos interesa saber acerca un poco de los subsidios, ¿no? De estas prestaciones que otorga el Lesalud. Para conocimiento, las prestaciones económicas que otorga el Lesalud están destinadas a resarcir una pérdida económica de los afiliados regulares en actividad, que está derivada justamente al deterioro de la salud,
producto de su embarazo, producto de haber contraído algún tipo de enfermedad o algún tipo de accidente. Se paga en forma directa por parte de la salud o por la entidad empleadora con cargo a reembolso por parte de la salud cuando se reúnen ciertas condiciones y requisitos para otorgarlos. Bueno, es importante precisarles que los subsidios son de cuatro. Dos que se pagan de forma directa y dos que se pagan de forma indirecta. De forma directa es porque el trabajador o la cónyuge puede realizar la gestión de lactancia, que es un subsidio de lactancia, a consecuencia del nacimiento de un recién nacido, ¿no? A consecuencia justamente del bebé. Y el subsidio o prestación económica por temas de sepelio sería cobrado por los familiares, pero es una gestión que se tramita directamente con el de salud. Y luego tenemos las prestaciones económicas de forma indirecta, que generan reembolsos. ¿Qué significa? Que el empleador genera una cobertura para luego solicitar a la salud la devolución. Nosotros lo conocemos como reembolso. ¿Cuáles son estos subsidios? La incapacidad temporal para el trabajo y lo que es el subsidio por maternidad. Bien, entonces son cuatro prestaciones económicas que generan la cobertura, pero para poder nosotros acceder a este tipo de coberturas, tenemos que estar en planilla. Mi empleador tiene que estar al día con los pagos de las aportaciones. Bien, entonces, para poder acceder a estas prestaciones económicas. Pero adicionalmente, la norma nos habla de ciertas consideraciones que debemos tener en cuenta para poder acceder a estas prestaciones económicas. Porque posiblemente, si no cumplimos, la salud nos pueda denegar. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, que para cualquier tipo de subsidio por incapacidad, maternidad, lactancia y sepelio, por lo menos tenemos que contar con 3 aportaciones consecutivas o 4 no consecutivas en un periodo de 6 meses. O tener vínculo laboral al momento del goce de la prestación, ¿no? Entonces, tener vínculo laboral al momento del goce de la prestación. O sea, todos los trabajadores o trabajadoras que se encuentren en esta situación de incapacidad, de maternidad, lactancia o, bueno, producto de fallecimiento del trabajador, han tenido que tener vínculo activo en ese momento y que las aportaciones por parte del empleador, obviamente, hayan sido, pues, estando al día, ¿no?, de los pagos. Pero una particularidad es con el tema del subsidio por maternidad. Para que la trabajadora pueda acceder al subsidio, el dinero, ¿no?, la prestación económica, tiene que haber estado afiliada en el momento de la concepción, ¿bien? La fecha de la concepción tiene que haber estado ya en planilla electrónica, haber estado como titular para poder acceder al subsidio por maternidad. Y aquí hay que precisar algo interesante, importante, porque a veces genera mucha confusión y justamente tenemos muchas preguntas al respecto. Las trabajadoras que están en periodo de gestación pronto a salir a su licencia de maternidad tienden a confundir la licencia por maternidad con el subsidio por maternidad. O sea, creemos que los dos me lo tienen, tanto la licencia y el subsidio me lo tienen que otorgar de forma automática. No, en realidad la licencia de maternidad sí, porque es un derecho inherente, que es básicamente el tiempo, el espacio que la ley te otorga para ausentarte en el centro laboral producto del nacimiento del bebé, ¿no? 49 días antes, 49 días después de la fecha probable de parto. Pero es una licencia que es inherente, que no es renunciable, lo vas a adquirir porque es tu derecho. Sin embargo, el subsidio por maternidad, que es la parte económica, va a depender si cumples con estos requisitos para poder acceder. Así que es posible que quizás no cumplas con los requisitos para poder acceder al subsidio por maternidad, pero la licencia por maternidad sí o sí te lo van a entregar, ¿no? Porque es tu derecho. Causas comunes que genera que puedas perder los subsidios, que, por ejemplo, se hubiese producido el pago de la prestación económica, que exista una conducta fraudulenta para la obtención del subsidio, de presentarse estos casos si el subsidio hubiera sido solicitado y pagado, Salud iniciará las acciones de recupero y las acciones administrativas judiciales que puedan corresponder. Hablemos del subsidio por incapacidad temporal para el trabajo. Esto ocurre por 4 situaciones. Puede ser por una enfermedad común, por una enfermedad ocupacional
producto de un accidente común o producto de un accidente de trabajo. Cualquiera de estas situaciones genera que el empleador tenga que generar, en primer lugar, los primeros 20 días del año calendario, siempre sería asumido por parte del empleador. El empleador tendría la obligación de pagarte los primeros 20 días del descanso médico que hayas presentado en el año calendario. Si tú tienes un descanso médico que se extiende por más de 20 días o los acumulados del descanso médico ya genera o supera más de 20 días en el año, recién se evalúa si es que se va a otorgar lo que es el subsidio por incapacidad temporal para el trabajador. Este subsidio, si cumples con los requisitos que hemos señalado en el siguiente cuadro que están viendo en la diapositiva, si se cumple todos estos requisitos, entonces el empleador primero asume los primeros 20 días que no genera ningún reembolso con ninguna entidad del Estado, porque eso es, lo asume el empleador por obligación legal, pero a partir del vigésimo primer día hasta un tope de 11 meses y 10 días, sería ya cubierto por parte de la salud, pero no es cubierto de forma directa, sino que el empleador cubre de su propia billetera, de su propio bolsillo, y luego le pide a la salud que le devuelva el dinero. Eso es lo que ocurre con el subsidio por incapacidad temporal para el trabajo, pero el tope máximo de cobertura es de 11 meses y 10 días. Pero ojo, recordemos que necesitamos tener o cumplir con las condiciones que establece la normativa para poder acceder a este derecho. Otro dato importante es que cuando tú recibes tu subsidio por incapacidad temporal para el trabajo, también debe estar declarado en la planilla. Igual también te tienen que generar las boletas de pago indicando que estás recibiendo un subsidio. Pero este subsidio que estás recibiendo se genera producto de un cálculo. Si, por ejemplo, el día de hoy tú te accidentas y empieza a correr tu descanso médico y obviamente ese descanso de repente se extiende por más de 20 días, lo que dice la normativa para calcular cuánto te va a corresponder de subsidio es tomar los últimos 12 meses previos al mes de contingencia. Este es tu mes de contingencia. Septiembre es tu mes de contingencia. Entonces, tomas 12 meses hacia atrás, que sería agosto hacia atrás, 12 meses, y se va a sumar todas las remuneraciones que tú has percibido en los últimos 12 meses. Y luego se debe promediar y con eso se determinaría cuánto equivale tu subsidio por incapacidad, que lo vas a recibir cada mes, como si fuera que te están pagando tu mensualidad en las fechas que siempre te han estado pagando tu remuneración. Te van a hacer el depósito, ¿bien? Pero lo importante también recalcar es que el subsidio no genera ningún tipo de descuento para la ONP ni tampoco para las aportaciones a la salud, porque la relación laboral está suspendida producto justamente por un tema de incapacidad. Pero si tienes trabajadores o tu trabajador o trabajadora que me estás escuchando, estás en pleno subsidio, pero perteneces a la AFP, en ese caso igual el subsidio van a tener que generar una retención para la aportación de la AFP. Pero si eres de la ONP, no genera retención mientras que estás recibiendo un subsidio. Eso es importante precisar para que ustedes sepan las diferencias, porque ocurre que tenemos muchas preguntas donde nos dicen, ¿por qué me descuentan en mi subsidio? Y ahí la pregunta es, ¿perteneces a la AFP o a la ONP? Ah, la AFP. Bueno, entonces la norma indica que sí te tienen que hacer la retención y te tienes que aportar a la AFP. Pero si eres de la ONP, en este caso no genera ningún tipo de retención y aportación. Bien. La oportunidad de pago es de la misma forma y oportunidad que tú siempre has percibido tu remuneración. El derecho al subsidio por incapacidad temporal para el trabajo se extingue o pierde cuando se presenta cualquiera de los siguientes hechos. Puede ocurrir que durante el tiempo que estás recibiendo subsidio cese el vínculo laboral. ¿Cuáles serían las causales en la cual puede generar la desvinculación de trabajo? Los voy a leer. Cuénteme cuáles son estas causales. Mientras que me ponen las causales de extinción, Elisban dice, ¿cuánto dura un subsidio por incapacidad temporal? Ya hemos respondido, Elisban. Recuerda que el subsidio por incapacidad temporal para el trabajo es básicamente un tope máximo de 11 meses y 10 días.
Bien, los primeros 20 días lo cubre tu empleador y luego los 11 meses y 10 días sería cubierto por Alí Salud. Pero vuelvo a recalcar, tienen que cumplir con los requisitos que indica la normativa para poder acceder al subsidio. No cumplimos las condiciones o los requisitos, pues es probable que no nos genere ningún tipo de subsidio. Bien. A ver, ¿cuáles son las causales de extinción del vínculo laboral? No los leo. No me ponen ningún ejemplo. A ver, por favor, tratemos de participar para que esto sea ameno. Veamos, veamos, veamos de repente en LinkedIn, en Facebook, no veo respuesta. Vamos por LinkedIn. De repente este grupito de LinkedIn tenemos de repente alguna. Cuando hubo una renuncia, ¿ok? Una causal de extinción es cuando renuncia. Imagínate que el trabajador está siendo subsidiado y presentas tu carta de renuncia. Esa es una forma de poner fin al vínculo laboral. Entonces ya no genera una obligación de seguir generando subsidios porque se ha interrumpido la relación laboral. O no le renovaron el contrato o otro causal que indica justamente el artículo 16 del decreto legislativo 728. La otra posibilidad que se interrumpe seguir siendo subsidiado es porque el trabajador se ha recuperado, le han dado de alta. Entonces, cuando ya le dan de alta, el subsidio ya no continúa. O cuando al trabajador lo han declarado una incapacidad absoluta, que en documentación indica incapacidad que determina la naturaleza no temporal, ¿no? Muy bien. O lamentablemente el trabajador falleció, ¿no? Si falleció, obviamente ya no genera la continuidad de pago de subsidio por incapacidad. Muy bien, Florana, muy bien. Y pues básicamente, cuando también genera el trabajador que se supone que debe cuidar de su salud, tiene que estar en reposo absoluto y está recibiendo el subsidio, pero está trabajando, ¿no? Está trabajando para otra empresa o está emitiendo recibos por honorarios. Esto, por ejemplo, cuando se detecta, también interrumpe el continuar pagando lo que es el subsidio. ¿Bien? Ok. El subsidio por maternidad es un derecho que la trabajadora, en primer lugar, goce una licencia por maternidad, que equivale a 98 días. Pero si se trata de un parto múltiple, es decir, que va a tener gemelos, trillizos, cuatrillizos, se extienden los 98 días por 30 días más, lo cual la sumatoria sería 128 días. Pero, ¿qué ocurre si la trabajadora tiene la licencia por maternidad, pero no cumple con los requisitos para poder acceder al subsidio? Bueno, en esa situación no recibiría el subsidio, pero sí va a ser una licencia por maternidad que de todas maneras lo va a gozar. Será remunerada, la norma no establece que el empleador tenga que asumir el pago. Por ello, es importante justamente separar y tener claro que una cosa es la licencia por maternidad, que es el goce que tiene la trabajadora para poder estar con su bebé, ¿no? Y se puede ausentar de forma justificada, y la otra es la parte del subsidio, la parte económica, pero debe cumplirse con los requisitos. Terminado el tiempo de la licencia por maternidad, ya no continúa realizándose el pago del subsidio. Ahora, el subsidio se paga en dos armadas, 49 días y 49 días después, ¿no? Ahora, recordemos que si existe una extensión de 30 días, el subsidio por maternidad también se extiende por 30 días más cuando se trata de parto múltiple. Lo que no se puede hacer es gozar simultáneamente del subsidio por incapacidad temporal y el de maternidad. Estás siendo subsidiada por maternidad, pero de repente sufriste un accidente. Ya no te van a otorgar subsidio por incapacidad. Solo va a prevalecer el primer subsidio que estás recibiendo. No generaría ambos. Bien, eso es importante también recalcar. Y el subsidio por lactancia es un derecho que también van a recibir los trabajadores. En este caso, quien va a hacer el cobro siempre va a ser la mamá del menor. Y esto es producto del nacimiento del bebé. Pero aquí ya no interviene el empleador. En este caso, es una gestión directa por parte del trabajador con el eSalud. En este caso, la que debe acercarse es la mamá del menor. Puede ser la propia trabajadora o la esposa del trabajador, pero también debe cumplirse con las condiciones que hemos visto, ¿no? Que tenga tres aportaciones, el empleador en cumplimiento de sus obligaciones o deberes como empleador,
tener al día justamente las aportaciones de Lesalud y tener vínculo laboral al momento del goce de la prestación, ¿no? Entonces, ¿cuánto equivale el monto de desembolso de subsidio por lactancia? Pues equivale a 820 soles por cada menor que ha nacido, ¿bien? Ahora, es otorgado a la madre del hijo recién nacido vivo de un asegurado titular. Tenemos lo que es el subsidio por sepelio, que es el monto en dinero que otorga la salud hasta el monto tope determinado al familiar o tercero que realiza los gastos de los servicios funerarios por la muerte del asegurado titular. En este caso, la normativa nos indica que el monto es de hasta 2070, pero es importante que los familiares, esposa, hijos, hermanos, padres o terceros, acrediten con documentación los gastos realizados justamente por temas de sepelio. Igual se debe cumplir con los requisitos que establece la normativa. Si de la documentación o los comprobantes solo tienes un tope de 1,000 soles, lo único que Lesalud te va a desembolsar son lo que tú puedes acreditar, que son 1,000 soles. No es que te va a desembolsar de forma automática. Todo dependerá de la documentación que ustedes puedan presentar. ¿Y cuáles son los montos de los subsidios? Existen montos variables y montos fijos. Los variables son los subsidios por incapacidad temporal para el trabajo, el de maternidad y el de sepelio. Incapacidad temporal y el de maternidad va a depender de las remuneraciones que el trabajador percibe, porque se promedia de los últimos 12 meses. Y el de sepelio será los gastos o lo que se sustente hasta el monto determinado, ¿no? Lo que es el subsidio por lactancia es un monto ya fijo, o sea, te van a otorgar 820 solamente con el nacimiento del bebé. ¿Cómo calculamos los subsidios por incapacidad para el trabajo y el de maternidad? Si hoy día es el día de o el mes de contingencia, como les mencionaba, se tomará de los últimos 12 meses y se va a promediar. Si el trabajador o trabajadora tiene menos de 12 meses, se promediará por el tiempo laborado. ¿Y cuáles son los conceptos que ingresan para el cálculo de los subsidios? Es lo que regularmente percibe el trabajador mes a mes, excluyendo la normativa aquellos conceptos superiores a la habitualidad, como son las gratificaciones o los conceptos no remunerativos. Si tienes horas extras o bonificaciones que son complementarias o variables, también incluirían en el cálculo de subsidio, pero cumpliendo con los requisitos que establece la ley de CTS. Tenemos aquí un caso práctico solo para que ustedes den conocimiento. Por ejemplo, esto trata de una licencia por maternidad, ¿no? La trabajadora se fue por maternidad. Tomamos las remuneraciones que ha percibido los últimos 12 meses, más la asignación familiar. En este caso, el mes que salió es el mes de marzo, por ejemplo, ¿no? Perdón, el mes de febrero, ok, en el mes de febrero, ¿no? En el mes de febrero empezó su licencia por maternidad o nació el bebé. Entonces se toman los últimos 12 meses para calcular el subsidio. Y esta sumatoria que se genera se divide sobre 360 días, que tenemos como resultado 50.55, y lo multiplicamos por el tiempo que le otorgan como descanso médico, que sería en este caso relacionado al tema de maternidad, ¿no? 98 días. Y así tenemos justamente 4.954, que sería la remuneración que percibiría por prestación económica o por subsidio, ¿no? Atención médica para gestantes. Hubo una modificación en el artículo 10 de la ley 26.790, que está vigente desde el 12 de mayo de 2022, que en caso que la afiliada o la derechohabiente se encuentre en estado de gestación, el derecho a la cobertura se otorga de forma inmediata desde su afiliación. Es decir, para que pueda recibir atención médica. Bien, anteriormente tenía que esperar 2 meses para poder recibir la atención por parte de la salud para que se pueda activar. Ahora ya no es necesario, porque esperar periodos de carencias para que pueda recibir la atención médica. Ahora es de forma directa. Ya desde que la registran de forma inmediata, podría recibir la atención médica siempre que se encuentre en estado de gestación, ¿no? Para que genere la cobertura.
Como pueden observar, las aportaciones a la salud va a depender de si es que el empleador solamente le va a otorgar el e-salud. Si le otorga solamente el e-salud, pues solamente aporta el 9% de la remuneración del trabajador. Pero si es una empresa que le quiere otorgar a los trabajadores una EPS, por ejemplo, para las atenciones médicas ante clínicas, la aportación a la salud disminuye al 6.75%. Y la diferencia genera lo que es el pago a la EPS. En lo que es una situación especial son las microempresas, porque las microempresas están reguladas por normas especiales laborales, ¿no? Y para el emprendedor que tiene recientemente sus trabajadores, tiene pues la posibilidad de poder registrarlos en el SIS. El pago del SIS es mucho más, más accesible quizás para estos emprendedores que están como microempresa, ¿no? El pago sería el 50% asumido por el empleador y el otro 50% sería asumido por parte del Estado. Como pueden observar en la diapositiva, sería 15 soles del empleador y 15 soles por parte del Estado. Muy bien, vamos a conversar acerca de la seguridad social en pensiones. Es importante comentarles que en el Perú existen dos tipos de sistema de previsional peruano. Tenemos la AFP y tenemos la ONP. Debemos informar cuando el trabajador ingresa a laborar a un centro de trabajo, debemos informarle que tenemos justamente dos sistemas de previsionales, ¿no? Tenemos el público, que es la ONP, o el privado, tenemos las AFPs, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, las diferencias es que la ONP o el Sistema Nacional de Pensiones Previsional es un mecanismo de reparto, es un fondo común. El dinero aportado ingresa a un fondo común que se usa para pagar las pensiones de los jubilados en su conjunto. Y el sistema privado de pensiones, que son las AFPs, son mecanismos de capitalización individual. Es decir, que cada trabajador tiene su propia cuenta individual y hace aportación de forma individual. Tenemos justamente el siguiente supuesto, ¿no? El empleador debe entregar en un plazo de 5 días hábiles desde que se inició la relación laboral un boletín informativo. Este boletín informativo básicamente explica las diferencias entre la ONP o la AFP. Así para que el trabajador o trabajadora que es primerizo, que va a realizar recién sus aportaciones, tenga la seguridad de la elección que pueda realizar para lo que es el aporte mensual, ¿no? El trabajador pues va a tener 10 días contados desde la entrega del presente boletín para poder informar a su empleador en un plazo, ¿no?, de 10 días para que pueda señalar a qué sistema quiere pertenecer, AFP o ONP. Bien, vencido el plazo, el trabajador que no haya hecho su elección, no haya informado al empleador si quiere estar en la AFP o en la ONP, el empleador deberá afiliarlos a la AFP que tenga menor comisión por administración. En este caso, las AFPs cada 2 años realizan como un pequeño, entre comillas, concurso, ¿no? Y la que menos comisiona es la que va a ganar por los siguientes años. ¿Y esto en qué beneficia? Pues en el caso que el trabajador o trabajadora no ha decidido a qué AFP o ONP quiera afiliarse, el empleador tiene que afiliarla de forma automática a la AFP ganadora, solo cuando no se han decidido después de haber transcurrido el plazo, ¿no? Así que se generaría tal dicho registro. En el Sistema Nacional de Pensiones, ocurre que la aportación a la ONP es el 13%. Es un porcentaje ya fijo, 13% de los ingresos que el trabajador percibe mes a mes. Remuneración fija, asignación familiar, de las comisiones, horas extras, entre otros. Y una de las preguntas que también recibimos frecuente es si un jubilado de la ONP puede reinsertarse en el mercado laboral, o sea, quiere trabajar, ¿podremos contratarlo?
Claro, por supuesto que sí, porque la norma no genera ningún tipo de condición o genera alguna situación de exclusión por ser jubilado. Solamente sí precisa que si es un jubilado que percibe una pensión, entre la remuneración y su pensión, la sumatoria, no puede ser mayor al 50 al 50% de la OIT. ¿Cuánto equivale la OIT para el año 2022? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto equivale el 50%? O bueno, la OIT actual. ¿Cuánto equivale la OIT actual? Vayamos a ver sus respuestas. La OIT actual del año 2022 equivale a, muy bien, 4.600 soles, ¿verdad? Son 4.600 soles. Entonces, el 50%, ¿cuánto sería? 2.300, ¿verdad? Entonces, entre la pensión y su remuneración no puede ser mayor a 2.300. ¿Y qué pasa si se excede? Pues si se excede, lo único que va a generar es la suspensión de la pensión. Y eso sí hay que comunicar, informar al trabajador para que sepa qué es lo que puede pasar y que tome su decisión si es que quiere continuar trabajando o tal vez no quiera ser suspendido con la pensión, ¿no? Así que eso va a depender. Si tú eres de la AFP, en este caso, las aportaciones obligatorias se distribuyen de la siguiente manera. Sería el 10% de tu remuneración asegurable más un porcentaje que va destinado al tema de prestaciones de invalidez, sobrevivencia y gasto de sepelio, más la comisión que recibe la AFP. Dependerá en qué AFP estás, porque no se precisa un porcentaje exacto. Podríamos decir que en promedio puede ser 12%, 12.5%, etcétera, ¿no? Va a depender en qué AFP se puedan afiliar. ¿Qué sucede si mi empleador, y eso ha ocurrido quizás en muchas ocasiones, porque hemos recibido muchas consultas y creo que por ahí en el Facebook también lo estoy revisando, si mi empleador no cumple con aportar, o sea, retiene y entre comillas aportaría porque en mi boleta sale que me ha retenido y yo de buena fe considero que sí lo está haciendo, pero cuando ingreso a la AFP o a la ONP me doy cuenta que no está aportando? Bueno, en el caso de la AFP, ustedes pueden realizar su denuncia a través de nosotros como institución para poder realizar la fiscalización correspondiente, porque no realizar las aportaciones es una infracción muy grave. Bien, y adicionalmente a ello, la AFP puede detectar que tu empleador no está aportando. Así que ellos también de oficio inician acciones contra el empleador, solicitando los pagos de las aportaciones. Bien. Y respecto al procedimiento inspectivo, como nosotros como entidad, como autoridad inspectiva de trabajo, realizamos nuestras fiscalizaciones y cuáles son las sanciones que se van a generar producto de los incumplimientos de lo que hemos venido conversando. Recuerden que las denuncias lo pueden hacer de forma presencial o lo pueden hacer de forma virtual. Esto genera una orden de inspección. Se asigna un inspector o un inspector especialista para poder justamente en un plazo de 10 días hábiles realizar sus primeras actuaciones inspectivas, que es, por ejemplo, realizar requerimientos a través de la casilla electrónica, a través de la SUNAT, hacer visitas, requerimiento de información, comparecencias, fechas programadas para poder enviar la información solicitada. Al término de la actuación inspectiva, si el inspector o la inspectora verifica que todo está en orden y no se ha generado ningún tipo de infracción, se emite lo que es un informe. Pero en caso de no subsanarse y ha detectado posibles contingencias o incumplimientos de las normas laborales, pues se emite un acta de infracción, que es una propuesta de multa. Conozcamos las infracciones por el tema de la seguridad social. Serán infracciones leves cuando no informamos a la AFP en casos de una suspensión perfecta o del cese o retiro del trabajador. Esto es una infracción leve. O no entregamos en la planilla el pago de los aportes retenidos de la AFP y o no declaramos en la planilla el pago de los aportes, ¿no? Que se recaudan. O tampoco
entregamos el boletín informativo que les hemos explicado hace un momento, no le entregas en el fuera de plazo de los 5 días, estás incurriendo en una infracción leve. Y será infracción grave cuando no afilias al trabajador a la AFP o a la ONP según su elección, o no declaras o no retienes las aportaciones del trabajador para la AFP que está afiliado, o no retienes a los trabajadores el monto por concepto de aporte al Fondo Complementario de Jubilación por los rubros de minera, metalúrgica y siderúrgica según lo establecido. O no declaras el aporte a cargo del empleador en el Fondo Complementario de Jubilación, también minera, metalúrgica, siderúrgica, según lo establecido. Esto va para estos rubros, ¿no? Y será una infracción muy grave si no los inscribes a los trabajadores sobre la existencia de obligación de inscripción en el Seguro Social de Salud. Todo empleador tiene que registrarlo no solamente en planilla, sino también en el Seguro Social. Hay una plataforma que se denomina Plataforma Viva. A través de ese medio se hacen los registros. O no efectuamos el pago de todo parte de las aportaciones a la AFP, o no regularizamos los aportes adeudados a la AFP que haya sido cotizados al Sistema Nacional de Pensiones luego de la incorporación de los trabajadores en la AFP. No regularizamos las aportaciones de trabajador contratado como independiente y que por su condición de servicio prestado tiene la calidad de trabajador dependiente en el correspondiente periodo, incluyendo los intereses de moras. Otras infracciones muy graves: no efectuar el pago de los aportes voluntarios en la oportunidad correspondiente, efectuar declaraciones o consignación de datos falsos, inexactos, de los documentos de cotización, no declarar o no cumplir con el pago oportuno e íntegro del monto retenido de los trabajadores en el rubro minero, metalúrgico y siderúrgica, igualmente no pagar de forma incompleta en el fondo complementario de la jubilación del sector minero, metalúrgico, siderúrgico, ¿no? La tabla de multa actual es del año 2020, en febrero del 2020. A través del Decreto Supremo 08-2020 es la última tabla actualizada. Dependerá de tu régimen laboral, si eres una micro, pequeña y no MIPE. Importante, creo que no se ha mencionado. En la microempresa o pequeña empresa, tienen la obligación de seguir aportando, por si acaso, a la AFP o a la ONP. Es tu obligación. Y las multas que puedes incurrir va a depender de la gravedad. Ya hemos explicado y hemos separado justamente el tipo de infracción. Leves, graves, muy graves. Y también dependerá de tu régimen laboral y el tamaño de tu empresa, ¿no? O sea, la cantidad de tus trabajadores afectados. De esa manera generarían las multas. Ya para finalizar y empezar a responder a todas las preguntas, bueno, a las preguntas que me han realizado en relación a este webinar, los invito a que puedan ingresar a la casilla electrónica de forma frecuente, empleadores, porque desde el año 2020 ya es una obligación que revises de forma frecuente, continua, tu casilla electrónica. Y es súper fácil, ingresa por la página web de la SUNAFIL, hay una opción que dice casilla electrónica. Tienes que ingresar con tu usuario y clave SOL que te otorga la SUNAT y así de forma frecuente revisar si tienes algún tipo de requerimiento o documentación solicitada por nuestra entidad. Igual también va destinado para ti, trabajador, que has formulado una denuncia y quieres dar seguimiento a un trámite, también podrías hacerlo por esta página. Y solamente me queda agradecerles a cada uno de ustedes, a las 150 personas que nos están escuchando a través del Facebook y también a través de LinkedIn, nos están escuchando también 75 personas. Muchas gracias por estar constantemente aprendiendo, actualizándose, y que a través de estos webinars que estamos realizando nosotros como institución, sea en realidad información que les puede ayudar. Porque a lo que a nosotros nos interesa es que ustedes aprendan o fortalezcan sus conocimientos y sepan que tienen derechos laborales como trabajadores. Y sepan también los empleadores que tienen que cumplir con sus obligaciones, ¿no? Finalmente, lo que se busca a través de estas capacitaciones es que estemos informados, evitemos contingencias con las obligaciones y los derechos de nuestros trabajadores. Si ustedes quieren seguir conociendo más acerca del tema laboral, pues síganos a través de nuestras redes sociales. Tienen el Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Tenemos un sinfín de redes sociales donde ustedes pueden tener más alcances. Y si tienes preguntas
De repente mañana o el fin de semana o en un feriado a las 10 de la noche, 5 de la tarde, tienes preguntas en temas laborales o en materia de seguridad, salud y trabajo, los invito a que puedan también realizar sus preguntas a través del aplicativo Sunafil Responde. ¿Y dónde encuentras este aplicativo? Ingresas a nuestra página web oficial www.gob.pe/sunafil. Y ubicas en la primera pestañita, te dice realiza tus consultas. Ingresas con tus datos y formulas tu pregunta en temas laborales o en materia de seguridad, salud y trabajo. Nosotros vamos a responder a tus preguntas. Tenemos especialistas que constantemente están respondiendo a sus consultas. Y también nos pueden llamar a través del call center al 0800-168-72. Tenemos unos especialistas. Justamente ha habido un convenio con el ministerio donde tenemos especialistas que responden también a consultas laborales. Y también tenemos nuestra propia central telefónica que rige a nivel nacional. Solo debes marcar el 01 adelante 390-2800, opción número 1. Les van a contestar también especialistas, consultoras que conocen tema laboral y en materia de seguridad y salud en el trabajo. Así que de esta manera tienen diversos canales donde pueden conocer más acerca de los temas laborales. Y con esto me despido para pasar a las preguntas que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias nuevamente por su conexión y por estar atentos a nuestras capacitaciones y charlas. A ver, denme un minuto, por favor. Ok, José Alfredo desde el Facebook nos pregunta, ¿qué pasa si el empleador no me paga el seguro de vida de acuerdo a ley? Bueno, José, en primer lugar, gracias por conectarte, aunque nos estás realizando una pregunta que es fuera del tema que hemos abordado el día de hoy, pero vamos a responder a tu pregunta porque a nosotros nos interesa justamente que lo tengas súper claro. El seguro de vida ley es una obligación que tu empleador debe asumir. Tu empleador tiene que pagarlo. Es su obligación por ley. Si tu empleador no está pagando, no está cumpliendo con lo que dispone la normativa, José, formula tu denuncia porque es tu derecho. Tienes que tener esa cobertura. Tú tienes que estar asegurado. Bien, la ley te otorga este derecho. Así que puedes ingresar a través de nuestros canales. Lo puedes hacer desde una computadora de tu casa o de tu celular para formular tu denuncia. Y así un inspector podrá fiscalizar y verificar dicho incumplimiento. Delia Ruth HQ desde Facebook. ¿Qué sucede si un trabajador no quiere registrar a sus hijos como derechohabientes por la deficiente atención en temas de salud por eSalud? ¿Es obligatorio registrar los derechohabientes? En primer lugar, empleador, si tú ya has tomado conocimiento que tiene derechohabientes, es la obligación de tu trabajador entregarte la documentación para dicho registro. Si tu trabajador no te quiere otorgar dicha información, solicítalo por escrito para que puedas generar también una protección o una cobertura de que estás agotando todas las instancias posibles para poder registrarlo. Pero es muy importante que la documentación te lo brinde tu trabajador. Porque para poder registrarlo en tu planilla o en el registro de eSalud, vas a necesitar datos importantes como es el DNI, ¿verdad? Entonces, y entre otros datos. Y solamente te puedes nutrir de esta información de ella con la información que te da tu trabajador, ¿no? Entonces, pero es tu obligación hacerlo. Ahora, la obligación de tu trabajador es entregarte esa información. Leonardo dice, en caso se le liquide al trabajador por pocos días y el monto no supera la RMB, el plan me calcula el monto de eSalud de la siguiente manera, el 9% monto computable. Leonardo, recuerda que la única excepción por dejar de pagar el 9% de la RMB es solo si el trabajador estaba siendo subsidiado y al retornar trabajó algunos días del mes, ¿no? En este caso, la norma dice que por excepción se pagaría en función al 9% por los días laborados de la remuneración que va a percibir justamente por los días laborados. O la otra excepción es que no se pagaría el 9% si es que existe una licencia sin goce de haber. Así que el 9% a eSalud sería de la remuneración mínima vital si en caso el mes no supera en remuneración, dicho tope, ¿no? Que es la RMB.
César pregunta, ¿qué pasa si se excede el tiempo de tope? ¿Tendrías que darme más información? César nos está preguntando del LinkedIn. De repente la pregunta iba en relación en el momento que estábamos explicando de un tema, ¿no? Sería bueno que puedas precisar para poder entender un poco más tu pregunta. Juliana pregunta, si la trabajadora a los 7 meses y medio cesa, ¿es salud cubre el parto? En ese sentido, el tema del subsidio de la prestación económica no aplicaría porque no tiene vínculo laboral. Y sobre el tema de las coberturas, existe una carencia después de haber sido cesada para las atenciones médicas. En este caso, tendrían que comunicarse con el de salud para conocer si esto también genera la cobertura del parto, ¿no? Porque existen carencias, pero dependiendo de las aportaciones que el ex empleador ha tenido y se podría extender. Cherry pregunta, ¿en qué momento se solicita la lactancia? La lactancia, subsidio por lactancia, se puede solicitar hasta 6 meses después de culminado la licencia por maternidad. Así lo precisa la normativa. Pero tengo entendido, ¿no?, que después de nacido el bebé, tiene hasta 20 días hábiles para que puedan acercarse a través de las entidades financieras que tiene convenio de salud para hacer el desembolso de la lactancia. Bien, eso es básicamente. A ver, tenemos. Margot pregunta, ¿hay alguna norma actual que indique que las gestantes pueden atenderse sin necesidad de tener los 3 meses de aportaciones de la atención médica? O sea, del tema de las gestantes, justamente lo hemos mencionado. Pero igual no importa, no te preocupes, lo vamos a volver a repetir para que quede claro, ¿no? Ha habido una modificación justamente del artículo 10, bien, de la normativa 26.790 en mayo, donde justamente menciona que la afiliación, ¿no? Que la afiliación sería de forma automática para la atención médica de las gestantes, ¿no? Eso justamente lo ha precisado, ¿no? Este nuevo cambio o esta modificación que se ha dado en la normativa hace poco, ¿no? Esta ley es la 31469, por si querías conocer un poco más, ¿no? 31469, ¿ok? Virginia Cáceres de Facebook, buenas tardes. A una ex trabajadora que laboró 3 meses, pero la despidieron por estar gestando. ¿Se puede atender en salud? Bueno, repetimos la pregunta justamente de otra persona que nos realizó justamente sobre el tema de la afiliación. Sí, podrían atenderse, pero tienen que ver el tema de carencia para las atenciones, ¿no? Más información, consultarlo directamente con el salud. Si la trabajadora ya está embarazada, eso es con YouTube, ¿ok? También tenemos a personas que se han conectado desde YouTube. Hola, Elizabeth, nos dice, si la trabajadora ya está embarazada al inicio de la relación laboral y al dar a luz ya lleva 3 meses de aporte, ¿le corresponde a la salud el pago del subsidio por lactancia y maternidad? Es que en este caso, para que pueda acceder el subsidio de maternidad, la fecha de la concepción, desde que se creó el bebito, y eso lo determinan los médicos, tiene que haber vínculo laboral vigente, tiene que haber estado en calidad de titular para poder acceder al subsidio por maternidad. Si no cumple con este requisito, pues lamentablemente no accedería al subsidio, ¿no? ¿Qué sucede si el empleador no entregó el boletín informativo al trabajador sobre la afiliación del sistema pensionario que tiene para afiliarse? Gracias, Edu, desde YouTube. Bueno, como hemos visto en la parte sancionadora, SUNAFIL también aplica infracciones cuando no cumplimos en entregar el boletín informativo o lo hacemos fuera de plazo. Incurre en infracción. Betty López de YouTube.
El trabajador está afiliado a la AFP, está jubilado, puede continuar trabajando, por supuesto. No hay ninguna normativa que restrinja a los jubilados a que puedan ser nuevamente recontratados por su ex empleador o por otro empleador o trabajar para una empresa o para una persona natural con negocio. No hay normativa que restrinja que los jubilados puedan nuevamente reinsertarse en el mercado laboral. Solo debemos considerar que en el caso de ONP, la sumatoria no debe ser entre remuneración y pensión superior al 50%, y si de la FP, para que no continúen realizando la retención y aportación, porque ya está recibiendo una pensión, se tiene que realizar una exoneración de pago, ¿no? Y eso se hace directamente con las AFPs para la constancia. Alexis dice, un caso, el esposo está en planilla y la futura mamá no está en planilla. ¿El esposo tiene derecho a algún subsidio? Bueno, en este caso al esposo le correspondería, si cumple con las condiciones establecidas justamente en el Decreto Supremo 013-2019-TR que hemos estado analizando y conversando en todo este webinar, sí le correspondería lo que es el subsidio por lactancia. Pero no lo cobra él, ¿no? Lo cobraría pues la esposa o la mamá del bebé. ¿Bien? Bien, perfecto. Hemos respondido a todas las preguntas y consultas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Se han mantenido en este webinar la mayoría. Gracias. Gracias, Alexis, por tu pregunta. Perfecto. Gracias, Alexis. Qué bueno. Bien, bueno, entonces. Nos volvemos a reencontrar seguramente en otra oportunidad hablando de tantos temas que abarcan en el ámbito laboral que seguramente es de su interés. Estén atentos a los próximos webinares que vamos a realizar y si ustedes gustan también pueden revisar nuestro canal de YouTube. Tenemos bastantes videos en temas laborales que seguramente puede ser de su interés. O tal vez de un familiar o compañero que quiera conocer de sus derechos o las obligaciones por parte del empleador. Entonces, muchísimas gracias. Que tengan un muy bonito día. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.